afirman que ha habido una intrusión en su sistema anal. ¿Anal? Bueno, ya sabemos la razón de por qué este grupo de hackers, los anónimos, está atacando a Sony. Ah, no, no lo sabemos. ¿No lo has dicho? Hola, buenas a todos. Soy JuanCon94 y os traigo las nuevas noticias y novedades sobre esto que ha pasado en PlayStation Network. Pues nada, ahora vamos a ver una partida en Summit. En la... Hola, buenas a todos. Soy JuanCon94 y aquí estoy. Hola, buenas a todos. Soy JuanCon94 y hoy traigo probablemente las noticias que más os van a alegrar sobre PlayStation Network. Hoy estoy con Víctor MPB93 de nuevo. ¿Cómo estás, Víctor? Sí, así es, Juan. Soy... ¡No! Hola, muy buenas a todos. Soy JuanCon94, ¿qué tal estáis? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos porque estos 100 vídeos en parte son gracias a vosotros, ¿vale? Lo he seguido haciendo y lo seguiré haciendo gracias a vosotros. Hasta que algo me pare, que lo dudo. Bueno, aquí os traigo, después de tantas peticiones y tanta espera, tanta paciencia, la historia de un campero 2. ¿Vale? Esta vez tenemos un jugador bastante interesante. Bueno, ahí me veis subiendo las escaleras. Un plano bastante normal, ¿vale? Estoy en grid. Un mapa que me gusta mucho estar a francotirador. Me parece muy abierto y la verdad es que me gusta mucho estar a francotirador aquí para hacer quicks y tal. Bueno, tenemos aquí una persona a la que le he hecho un quick y que no se va a olvidar de mí, ni yo de él. Tenemos a Garos, el personaje protagonista de esta historia de un campero, ¿vale? La va a protagonizar él y solo él. Bueno, vemos una persona normal, con ventajas normales, equipos normal, ¿vale? Y un arma... ¿normal? No, no es de todo normal. Tiene el líder, con silenciador y la mira esta que nunca me la he puesto, por lo tanto no os puedo decir cómo se llama. No me acuerdo muy bien. Es con punto rojo, pero tiene otro nombre. Lo siento. Bueno, aquí vemos que mata a Julen92, ¿vale? Estaba jugando con él en esta partida y con algunos amigos más. Bueno, este va a ser su sitio. Este va a ser su sitio cálido en el que se va a sentir bien, se va a sentir seguro. Bueno, y vemos que Julen le hace dos cosas que no va a olvidar, ¿vale? Que Agaros, ante todo, es una persona rencorosa y no se va a olvidar. Bueno, ahí vemos su inserción, que va a estar siempre por estos lados. Y bueno, vemos un jugador... ¿qué os puedo decir de Agaro? Es un jugador que va a lo loco, va con la ballesta, ¿vale? Va totalmente silencioso, va táctico, juega táctico, probablemente de vídeos que haya visto de alguna persona, no lo sabemos. Lo que sabemos es que usa una táctica bastante sucia, ¿no? Este jugador. Aunque bueno, vosotros ya opinaréis. Bueno, vemos que se pone la inserción aquí en los arbustos, como si no se viera la luz parpadeando. Pero bueno, es un jugador... Bueno, aquí vemos que se ha cruzado con uno de mi equipo y no lo ve. No lo ve. Bueno, ahora lo va a ver él. Lo va a ver él porque, claro, él lo va a ver porque está siempre moviéndose por los mismos sitios. Bueno, ahí me mata a mí, ¿vale? Creo. Y ahí muere él por Julen92 de nuevo, que está francotirador y le va a hacer también bastante imposible la partida a Garos. Aunque él también ha... Él también se lo va a hacer. A Garos, a Julen también. Bueno, ahí vemos a Julen disparando, creo que es Julen. O soy yo. Bueno, no sé quién es. Pero finalmente le mata. Le vuelve a matar. Pero mirad, no se mueve. Él dice, bueno, voy a tirarme por aquí por el suelo. Me gusta arrastrarme. Voy a matar aquí a... ¡Oh! Le vuelves a matar a Julen. Bueno, Julen... Julen ha conseguido una buena racha con este jugador, sin duda, ¿eh? Bueno, vamos a seguir analizando un poco lo que es a este jugador. Vuelve a poner su inserción. Vuelvo a ponerla. Le estamos dando cámara rápida, ¿vale? Porque si no le dimos cámara rápida os aburriríais un montón. Bueno, y ahora ya finalmente vamos a terminar el plano de lo que es la historia de un campero así, ¿vale? Vamos a terminarla con la cámara libre, pues está aquí en su base, lo que es su base. ¿Y qué os puedo decir este campero? Que es un campero también que me ha impresionado bastante. Y bueno, que espero vuestras opiniones en los comentarios. Sabéis que es muy importante que dejéis si este campero os ha... os ha impactado más que el otro, que el anterior. Que bueno, que os pondré en la descripción la historia de un campero, la 1. Para que veáis a Killers. Ya os dije que nunca me olvidaría de ese nombre. Y tampoco me voy a olvidar, como no, de Agaros. Y vamos a ver, como siempre, la cara de este personaje. Que va con la Galil, inserción táctica. Y
y sufre bastante en la partida, aunque nosotros también sufrimos un poco, ¿eh?, con su camperismo. Pero bueno, sí, como ya he dicho, toda la partida poniendo su inserción táctica cerca de la roca o entre los arbustos. Pero mira, es que no para, ¿eh? No para de ir al sitio. Intenta tomar la bandera ya ahí por último para hacer algo por el equipo. Y dice, bueno, yo ya he hecho bastante, he intentado tomar una bandera. Ahí me quedo. Y bueno, vamos a ver el resultado, que ya... Bueno, yo creo que esto ya es una moraleja clara, ¿vale? No campees, porque si campeas te va a salir una mala partida, ¿vale? Si no, mira el resultado de Agaros, un 11-21, ¿vale? Por favor, no campees. Bueno, espero que os haya gustado esta historia de un campero. Y muchas gracias a todos, de verdad, por vuestro apoyo. De verdad, muchísimas gracias, en serio. Sin vosotros, no sería nada. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.